¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes sin censura. Hay mucha información y, por supuesto, vamos a comenzar, como lo suelo hacer, con algunos tweets que he escrito. Por cierto, muchas gracias a quienes ya escriben en el chat de Sin Censura y nos dicen buenas tardes igualmente para todos ustedes. Así que algo de lo que he escrito a propósito de lo que será la consulta de este domingo 1 de agosto, pues hay preguntas que los expresidentes no nos han respondido, que aparentemente se trata de respuestas simples, pero pues no han respondido a estos cuestionamientos ciudadanos que tienen que ver con los ejercicios de sus administraciones. Escribo en mi cuenta de Twitter, pregunta Enrique Peña Nieto, ¿por qué compró el Pacto por México, aceptó sobornos de Odebrecht, armó la estafa maestra? ¿Por qué espiaba con Pegasus a opositores como AMLO y a periodistas incómodos mientras se burlaba diciendo que éramos unos paranoicos? Y bueno, también he escrito sobre una pregunta a Felipe Calderón, ¿por qué su adicción al dolor ajeno y tanta sangre derramada? ¿Por qué condecoró al final de su sexenio a Luis Cárdenas Palomino cuando pesaban sobre él y su exjefe García Luna sospechas fundadas de torturas y relaciones con el crimen organizado? Además, he escrito en las redes sobre la información y la decisión que ratifica hoy el presidente López Obrador en Sinaloa y en Culiacán particularmente. Dice López Obrador, y bueno, he escrito sobre este asunto, sobre lo que significó una decisión de Estado, a mi parecer. Escribo, la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue una decisión de Estado en la que AMLO se enfrentó a un dilema ético entre un mal menor y uno mayor. Se evitó un baño de sangre de civiles inocentes. Decisión mal vista por los que aman la guerra, sin importar los daños colaterales, porque así le llamaban al baño de sangre. Y bueno, pues, a propósito de la sucesión adelantada, ya se está descontrolando la cosa, porque este tuit no lo había visto, de Gabriel Cuadri, que dice, demostré el 6 de junio que puedo vencer a Morena y a su rey parlamentario en uno de los distritos federales más cuesta arriba, que nunca había sido ganado por nosotros. Estoy listo para buscar y asumir una candidatura viable y triunfadora al 2024 con la coalición opositora. Por eso yo digo que esto ya se está descontrolando, porque señala Cuadri que está listo para el 2024 y aún no asume como diputado federal, pero ya se siente presidenciable. Vamos a repasar